una tragedia que viene a enlutar nuevamente al gremio de abogados, ¿verdad? Lamentamos la muerte de alguien que haya sido asesinado, que se presume, ¿verdad?, que ha sido por manejar información que son de interés para otras personas y que no salga a la luz, ¿verdad? Y realmente nos preocupa, ¿verdad?, que sigan aconteciendo este tipo de cosas. Ya son más de 150 profesionales del derecho que han sido ejecutados de forma violenta y no hay una respuesta efectiva tanto de los operadores de justicia, de los órganos estatales, en el Ministerio Público y del Colegio de Abogados al respecto, quien se ha hecho un ente ciego, sordo y mudo en este tipo de situaciones. ¿Ustedes sabían si había pedido el protección? Pues no tenemos a ciencia cierta esa información, pero sí hemos tenido información de otros colegas que han solicitado información y la protección del Estado y de derechos humanos, y lamentablemente también han perdido su vida a manos de crueles criminales, ¿verdad? Hay un abogado que trabajaban en algunos casos con el abogado Pinto y está pidiendo asilo. Claro, el abogado Carlos Chactura, a quien le expresamos nuestra solidaridad en este momento, se ve casi obligado a salir del país. Él está analizando esa situación debido a que tiene también por su vida. Recordemos que un abogado casi es un infidente de un cliente. Conoce, para poder estudiar un caso, tiene que conocer todos los pormenores de la situación para poder brindar una atención efectiva. Y a veces el manejo de esa información puede poner en precaria la vida de los profesionales del derecho.